se perdieron algunas cositas que han pasado. ¿Y eso como de qué? Pues como lo de él. Una parte creo que es eso también. ¿Qué pasa? ¿Siguen enojados con él? No. ¿Ya no fue? Quiero que me cuente eso de él y me ha dejado con la duda. Pero ya no va a caer, ok, fin. Pues fíjese de que yo estaba. Que aquel día fue que vine a lavar una ropa de mí. ¿Te acuerdas? Que vine a lavar una ropa de niños. Y pues en el río de repente estaba. Pétalos habían en el agua, bien raro. Y cuando vi, él estaba ahí arribita y después me dio unos sorpresos, un peluche, unas flores, una chocolate. Ay, ella bien feliz, dice. Pues sí, cualquiera se valera que haga las cosas. Sí, tienes razón, tienes razón. Ya me ha pasado a mí. ¿Y usted? ¿Qué? Ay, nada ahí, nuevo. Bien, no, bien, súper contenta porque me contenté con la Mari. ¿Con la Mari? Sí, aunque no me la crea, que el día la encontré que venía para la casa. Y le pasó, ¿no? Sí. Bueno, al menos con ustedes la contenta. Y conmigo sí, igual todavía no. Pero ya ve que se va a venir. Yo sé que la madre así como es, ya no va a pasar mucho tiempo más. Sí, porque la verdad, siendo que hizo parte, culpa a las dos, todavía. Ojalá que le pase rápido. Sí, porque conmigo, yo no sé por qué se enojó, si no había un porqué. Porque nos vio juntas y como acuerdo que supuestamente estábamos enojadas. Por eso a lo mejor se debe molestar. Sí, tienes razón. Son situaciones que pasan así uno con la. Sí, pero mire, ya me contenté con él y usted con la Mariela y poco a poco se va. Todo se va solucionando. Sí. Vamos bien. Cuidado ahí. Me va a caer el pino. Sí, yo ya no me caigo. Mira esta piedrita que bonita está. Sí. O para la barba. Ajá, que estuviera más para gatitos, que ha estado bien bonita para la barba. Sí. ¿Te estás acostumbrando a la piel? Yo sí. No creas que ya sea acá, siempre me caigo. Me moleste, es bien. Pero es más difícil que nosotros, imagínense. Bueno, más que todo, yo no estoy acostumbrada a andar mucho pie. Sí, yo he visto personas que vienen de otros lugares y sí. ¿Cómo se pasan las piedritas? Nada, sí. Tan, cuidado. ¿Cómo puede ser, verdad? A ustedes, cuidado. Pues sí, no, una vez yo me caí en memoria de Dios, todo esto. Sí, es que sí, es que te digo. Somos tú y yo, dos enamorados. Hermosa pareja, somos dos. Ay, se me ya vos, ya tan romántico. Ahora ya ando pensando en una canción romántica para dedicársela a alguien. ¿Y es? Muy especial para mí. ¿En serio? Ay, no, pues qué linda. De sí. Algún día nosotros, sí, algún día. Algún día nosotros. Nunca llegó. Estoy pensando en esta que dice. Qué bonita. Sueño, amor, cada instante. Eso es bien bonito en la canción. ¿Cómo quieres tú que te olvide cierto tú? Siempre tú. Siempre en mi mente. Qué bonita, está bonita. Sí, sí, pues ando buscando una canción que sea la más ideal. ¿Pero para quién? Que se la quiero dedicar a la Diana. ¿A la Diana? Ay, qué bonito detalle. Ya me había perdonado, pero por unos pequeños detallitos, pues, se volvió a arruinar la cosa. ¿Y eso por qué? Y ahora pues, vuelvo a ver si la conquisto con una canción. ¿Qué pasó? ¿Que se volvió a enojar? ¿Tuvieron problemas? Sí, unos problemas. Pero ojalá y que ahora me escuchen. O que todo salga bien. Sí. No, pues le vamos a ir a Antonio con la canción adecuada. Sí, porque la verdad, se ve feo que cuando yo la conocí a ella nunca
Pues cuando uno mira a una persona y le cae bien, no piensa enamorarse tanto. Uh-huh. Por eso a mí me gustaba una canción que dice: nunca creí encontrar el amor. Sí, está bien bonita. Sí, muchachos, yo les quisiera ayudar aquí a ver lo que está haciendo él, pero tengo que irme porque he dejado unos frijoles en el fuego en la casa. Va, sí, va, pues. Va, pues, vamos, 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 vamos. Pues sí. Pues sí. Y viera que ando todo dolido, ando mi corazoncito como mil pedazos. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no me la llaman? Ya, es que no me gusta no poner mal a las personas. Solo una confusión, pero ella se creyó. Pues yo le entiendo que está bien que se haya creído porque eso suele pasar. Pues sí, como pero las mujeres son bien complicadas en el sistema de... Tanto así no. Cuando se enojan bien, cuando se enojan pues... Sí, es verdad, a veces pues, no. Pero está bien porque después recapacitan y perdonan, sinceramente. Sí, a veces escuchamos cuando se nos quieren explicar lo que en realidad ha pasado, pero... ¿Buscar una explicación aunque a ella o no? No, y tal vez la encuentro, pero... Ando ensayando y qué mejor que una mujer que me diga cuál canción. No, pues sí, así, porque así más o menos uno sabe qué es lo que he estado pensando a ella. Una que dice también. Estarme enamorado de ti cuando menos lo esperaba. Quisiera no fuera cierto. Mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Puedo regresar atrás y olvidar esto que siento. Solo mírame un momento y de mí que nunca me dejarás. Sí, es bonita esa también. Sí, es bien bonita. Y el coro dice: quiéreme como yo te estoy queriendo. Siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme. Quiéreme, de quererte sí, es bonito, sí me gusta tanto. Solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Ay, qué chulo, cómo está, ay, verdad. Yo quería hallar para desengañarme todo lo que me están diciendo. ¿Pero por qué? Porque ¿qué le pasa? Estoy dando todo. ¿Qué le... todo era mentira. No, mi amor, sí. No, y no me digas nada. Yo, ¿y qué le pasa? Con mis propios ojos todo lo que usted me estaba mintiendo. Oiga lo que dice la canción. Quiéreme como por eso, yo pero te... no lo está haciendo para mí, sino que para ella. Pero es que ya mi hijo no sabe por qué está haciendo esos ojos, no tiene por qué venir enojada. Y además que no me digan nada, no quiero saber nada, ya me desengañé de no, todo lo que me estaban diciendo. Ya, no, mi nada. Amor, mi amor, espérese. Yami, ¿y por qué anda enojada, pues? Es lo que yo no entiendo, porque veo conmigo. Ya ve, por hacer un viejo sin enojada. Pero es que yo igual no entiendo por qué se puso así, lo que me vio con... lo vio conmigo, no entiendo la verdad, porque... Si sí, eso es para ella que lo estaba haciendo, yo nada más estoy tratando de ayudarme. Sí, claro, pero ya ves que por más que uno quiera, las cosas siempre no salen de la mejor manera. La verdad no. Qué verdad, parece un gran cínico, sinceramente. Ay, yo qué bien feliz, contenta con usted. Y usted ahí lo que me conoce, me viene a salir. ¿Ah? No me diga nada, usted es un gran sinvergüenza, sinceramente yo lo estoy conociendo lo que es. Ya me escucha lo que le va a decir. Quiero volver a ver ahí en la casa, oiga. Ya no la voy a ofender yo, fíjense. Yo la amo y eso es lo que cuenta. Tantas cosas que me han pasado a mí, la vida me ha tratado a mí como de pelota últimamente. Pero es que yo no entiendo por qué se puso así enojada solo porque lo vio conmigo. Mire, la cosa está en que yo no le quería decir porque no me gusta poner en mal a las personas. Pero no sé si ella recuerda aquella vez que
el supuesto amigo, supuestamente amigo Juan Gabriel, andaba el polvito del amor. Supuestamente el polvito del amor, ajá. Entonces ella se siente dolido porque yo lo traté de amujerado. Y ayer la Diana me había perdonado. Y en cuanto a Juan, lo encontramos. Yo no sé, porque eso no lo escuché yo ni lo vi, solo vi que ya iban los dos con René. Y se pusieron a reírse con las risas burlonas que tiene. Y le dijo, me gritaba Juan a mí, sea hombre, dígale. Y yo me quedaba en qué, porque yo no he hecho nada malo. Y al final de tanto, yo parecía como que era caballo, los agarré a patadas, pero que me enojaron. Y después salió Juan, que ya no se aguantó, como cuando alguien es chambroso, así le pasa. Hasta que explota, está gusto. Entonces salió y le dijo que yo la estaba abrazando a usted y como usted andaba un vestido, que andaba una pitilla aquí. ¿Sí? Y que yo le estaba soltando las pitillas. ¿Pero y en qué momento pasó eso? Porque Juan había dicho por eso. Pero lo que Juan no pensó que me fregó la vida. Porque... No, pero Juan hizo mal porque él bien sabe que en realidad esa cosa no fue así como él anda diciéndole a la Yami. Pero viera. Yo ya no estoy cerca, porque mire, ella ya me había dicho que regresara y que iba a comenzar nuestro amor de nuevo, pero con eso se enojó y más ahora que malinterpretó las cosas. Pues imagínese, Juan lo que hizo en lugar de quedarse callado porque sabía que eso no era así, arruinó su relación nuevamente. Pero mire, después de todo, ya como dice Vicente, El corazón uno se le vuelve como que es alma de hierro, que ya las cosas le duelen, pero tiene que hacerle grencho. Después de todo eso me da algo de risa, porque según René es más vivo que Juan. ¿Sí? Y siempre Juan se lo emboa por unos pesitos. Es que ese es el problema de ellos, ¿no? Pero pues bueno, lo importante es que yo con ustedes solamente es una amistad y nada más, pero esperemos pues sí, que se resuelva. ¿Eso? Entonces yo voy a ir porque tal vez la logro encontrar, voy a ver. Y las canciones eran para ella, pero mal interpretó. Ya va a ver que todo va a arreglar, José. Salud, ¿ca? Salud, José, que le vaya bien. Aquí está mi amor. Mi amor, sí, espérense, no, mi amor. No, sí, que las canciones no eran para usted, mi amor. Lastimó, ¿no? Mi amor, yo no, no he hecho nada. Acerque, no me toque. No, mi amor, no. Si las canciones eran para usted, entiendan. No le creo nada. Bien, mi amor. Yo estaba buscando canciones que de amor no se acerque, para usted. Le estoy diciendo. Ya no quiero saber nada de eso. Le voy a cantar una. No. Espéreme, mi amor, si yo le voy a explicar que las canciones eran para usted. Lo estaba preparando para usted, era ese detalle. No le creo nada, ya mucho me ha mentido. ¿Qué quiere que yo le crea? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo quiere que haga yo para creerle? ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo quiere que le explique por mí? Si era para usted. No tiene nada que explicarme, ya lo vi yo. Pues. ¿Ah? ¿Qué me va a explicar? ¿Y qué vio ya? ¿Qué estaba con la cara? ¿Ah? ¿Y qué estaba haciendo con la cara? Ahí no cantándole estaba. Y me va a decir que tampoco también es mentira lo que yo vi. Sí, estaba cantando, pero la canción es para no le usted. Creo, ya le dije. No le creo nada. ¿Por qué no? No. Yo le dije que yo no le creo nada y no confío en usted y no me vuelva. Créame, a mi amor, si no es cierto. No, ya estuvo, ya. Voy a traer la guitarra. Thank you.
robaron. Y mi guitarrita, ay, mi guitarrita. Trate, que ando dolido del corazón. Ay, no, mi guitarra, yo no. Guitarra.